Bueno, un máximo, gracias, gracias. Ahora me esperan una vez más a presentar el reportaje y disculpen la espalda, ¿eh? Por favor. ¿Quién va a negar la entrega, el coraje y el talento mostrado partido de partido de nuestros futbolistas de la selección, que son unos guerreros, caramba? Y Aldo Corzo, cuando se pone la blanca y roja, se entrega al máximo y es aplaudido por todos. Existe, sin embargo, un lado escondido, una obra social que pocos conocíamos y que esta semana Aldo nos permitió descubrir. Cada año, Aldo y su familia regalan sonrisas a cientos de niños por Navidad y desde Arequipa lo vivimos junto a ellos. La historia completa, el lado escondido, el lado lindo de Aldo Corzo, lo cuenta Mónica Queirolo y Daniel Warog. Y luego venimos con Raza. Tapia, Tapia para buscar a Jordi Reina. Otra vez por arriba. Esta es la jugada que increíblemente nos devolvió la esperanza de poder llegar al Mundial. Tiene un tiro libre el equipo peruano. Es una jugada indirecta, me parece. Sí. Jugada peligrosa sobre... No. Aldo Corzo de Fabio. Aldo, ¿qué lado del rostro fue el de la patada? El golpe fuerte. Ah, este creo. Ah, mira, todavía tienes algo ahí, me parece. No, ¿puede ser? Esa es otra marca. Es otra marca. Paolo, es tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, ¡gol! ¡La tocó! Esta falta que terminó en un inesperado gol y que tuvo por protagonista a alguien más que nuestro capitán. Corzo, la tiene Corzo, cayó Corzo, sigue Corzo. ¡No, la pierda! Vanega, y se viene la respuesta de Argentina, Corzo que lo sigue, Corzo, bien Corzo. ¡Vale, vale! Bien Corzo. Mide poco más del 1.70 m, es de tez clara, aguerrido dentro de la cancha y sin duda alguna uno de los mejores laterales derechos de nuestra actual selección. Nuestra clasificación dejó a muchos de sus jugadores bajo el ojo público y pasó de ser del núcleo de nuestro pase al repechaje al soltero codiciado más galante y carismático del bicolor. Esta semana fuimos testigos del lado más tierno y humilde de este próximo mundialista, quien dejó los chimpunes y la pelota de lado para jugarse uno de los partidos más importantes de su vida. A vísperas de la Navidad y aún viviendo la fiebre de volver a un mundial, al sexto día llegó hasta Arequipa para mostrarles el lado oculto y más humano de quien defendió a morir esta camiseta. He vivido en dos realidades y sé cómo se maneja cada una y obviamente me gusta siempre ayudar a los chicos desde donde yo pueda, ¿no? Y bueno, en este caso, si ve a los chicos y servirle un vaso de este chocolate lo hace feliz, yo me pongo feliz. Sebastián Corzo Chávez tiene 28 años y es sin duda uno de los jugadores que más sorprendió en esta emocionante etapa de clasificación para el Mundial. Y se viene la respuesta de Argentina, Corzo que lo sigue, Corzo, bien Corzo, dale, dale. Bien Corzo. Se inició en el fútbol a los 15 años y desde entonces ha sido pieza importante de diversos equipos nacionales con un notable desempeño. Nunca se imaginó hacer del fútbol su motor de vida, poder convertirse en una de las estrellas más queridas de la selección y mucho menos poder participar de un mundial, aunque confiesa siempre lo soñó. En verdad no, nunca lo pensé, o sea, solamente jugaba para mí, para mi familia, para ser feliz,
y bueno, y poco a poco se fue dando este sueño. Ha sido una clasificatoria linda, feliz. Antes de eso, fui bastante. Después de eso, bueno, el tema de la selección con Ricardo. Bueno, desde ahí ya no paramos hasta llegar al final. Se vienen meses lindos, donde obviamente tengo que seguir demostrando que estoy bien, tengo que jugar bien. No puedo relajarme, es la verdad, así que yo no me siento fijo en ningún lado. Entonces, para poder estar en esa lista, tengo que relajarme y como siempre, tratar de ser mejor. Algo que tiene en común con Benjamín, Imanol y Abdriel. Tres niños arequipeños con quienes comparte mucho más que el amor por el fútbol, aún sin conocerlos. Estamos en el distrito de Miraflores, en Arequipa, donde les vamos a presentar a tres niños. No pasan de los 10 años y son el futuro del fútbol peruano. Mi nombre es Imanol y juego de defensa. ¿Defensa? Mi nombre es Benjamín y juego de arquero. Mi nombre es Abdriel y juego de arquero. ¿Por qué les gusta tanto el fútbol? Porque vimos cómo jugaban los grandes y nos dio emoción jugar. De esos grandes que hablas, ¿cuál es el que más te gusta que juega? Cristiano Ronaldo. ¿A ti también te gusta Ronaldo? Sí. ¿Y a ti? Messi. Uy, no, acá hay un enfrentamiento. Y de esta selección peruana, ¿cuál es el jugador que más les gusta? Aldo Corzo. ¿A ti? Paolo Guerrero. Cállese. Él sí está mimetizado, él conoce su puesto. Manol y Abdriel son hermanos. Sus padres son cusqueños, pero se establecieron en Arequipa desde hace más de 10 años buscando un mejor futuro para sus hijos, el cual lo encontraron en el fútbol. ¿Y quién fue el que te enseñó a ti a jugar fútbol? ¿Quién te llevaba a las canchas? Mi papá. ¿Tú qué puesto juegas? Defensa, y también me gustaría ser como Aldo Corzo. ¿A ti te gustaría ser como ellos? Sí. Jugar por la selección peruana. ¿Eso es lo que tú sueñas hacer de grande, jugar fútbol profesional? Sí, jugar fútbol profesional. Ir a Europa a jugar. Ama este deporte a más no poder. Las calles y las canchitas del barrio se han vuelto su lugar favorito. Y pese a la variedad de regalos que se ponen de moda para Navidad, él no deja su amor por el balón. A ellos les nace, les gusta desde niños. Siempre los he visto jugar en la calle, en los parques, y los partidos cuando venía a jugar la selección o el mismo Melgar, siempre los he llevado al estadio, siempre he estado con ellos en cualquier cancha. ¿Les gusta pelotear todo el día, señor? Pero primero hacen la tarea o no hacen la tarea, ¿cómo le van al colegio? Llego del colegio, me entro a almorzar, después hago mi tarea y después puedo salir a jugar. Abdriel es el hermano menor, pero comparte el mismo talento que Imanol, solo que él desde el arco. Abdriel, tú eres el hermanito menor de Imanol. Sí. ¿Cuántos años tienes? Seis. ¿6 años? ¿Y desde cuándo juegas fútbol tú? Desde los 5 años. Ahora, yo te veo que estás con guantes, tú eres arquero. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta ahí de estar en la portería? Porque no corro. ¿Y cuando tienes tiempo libre, te gusta salir a jugar con tu hermano? ¿Qué hacen? Jugamos. ¿Y te ha metido goles tu hermano o no? Uno. Uno nomás. Benjamín tiene 10 años y también es arquero. Con algunos años más que su primo menor, disfruta y mantiene junto a ellos el sueño de ser cada día el mejor. Cuando tú tenías 6 años, ¿ya jugabas como arquero o como que empezaste a jugar? Como arquero. ¿Siempre has estado como arquero? Sí, por mi hermano. ¿Por tu hermano también es arquero? Sí. ¿Estos son tus guantes de la suerte, por ejemplo? Sí, porque estos me los regalaron en un campeonato. ¿En un campeonato? ¿Ganaste el campeonato? No, quedé en segundo lugar. Son pequeños de tamaño, pero grandes en talento. Y eso lo confirman las más de 30 medallas que tranquilamente cada uno lleva con orgullo. No hay nada que se compare con la felicidad que irradian estos chicos al mover el balón. Y en cada gol demuestran que realmente el deporte es su pasión. Y así, con la mirada y los brazos hacia el cielo, imitando la celebración de su ídolo Aldo Corzo, empezamos a descubrir el lado más humano y aún desconocido del defensor lateral estrella de nuestra selección. Hola, Aldo, bienvenido. Gracias.
por estar acá. ¿Qué tal? Venga, Martín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? Vamos, pasando. Los niños se están esperando, están inquietos. A ver. Se acerca la Navidad y casi por tradición realiza visitas ocultas a niños y jóvenes de bajos recursos para regalarles un poco de alegría. ¿Cómo te sentiste estando cerca de tantos niños, tanta gente que te quiere y que gritaban tu nombre desde que te vieron bajar del carro? No, de hecho, súper lindo. Cuando vienes a un sitio donde no has nacido, un sitio distinto, a otra provincia en el país, se siente lindo que lo he hecho varias veces. Obviamente no lo cuento. No es necesario. El que quiere ayudarlo hace nada más. Ajá. No tiene que estar, mira, lo está haciendo, ¿no? Entonces, como digo, lo chuncha a veces, nadie se entera y mejor, ¿no? Porque no darle mucho énfasis a algo que para mí es lindo. Su familia paterna es arequipeña y en honor a su abuelo, aceptó la invitación de la gobernadora de Arequipa para compartir un mágico momento con niños que no dejaban de ovacionar su nombre. Aldo puso pausa a sus merecidas vacaciones para compartir un poco de su espíritu navideño con niños que anhelaban conocerlo. Siempre se le ha visto acompañado de sus padres con quienes comparte una inmensa devoción. Y son ellos quienes hicieron de Aldo el hombre humilde que es hoy. Yo creo que la felicidad más grande que puede haber es a niños felices. Y todos niños humildes, niños que tienen un corazón tan limpio, tan sano, ¿no? Ver que te puedes tener una felicidad es la cosa más linda que puede haber. Para nosotros la familia es primero. Yo pienso que la familia, si la familia está unida, todo va bien, ¿no? Esta es una oportunidad tan linda y tan grande, ¿cómo no vamos a estar? ¿Cuál es ese mensaje que ustedes quizás siempre le dieron a Aldo desde niño y que ahora podrían compartir con tantos niños que ahora están acá, con toda la gente que los va a ver por la televisión? La humildad, la humildad. Siempre mi esposo la ha inculcado desde chico, que nunca pierdes los valores y sobre todo la humildad, ¿no? Yo creo que esa es la clave, ¿no? Estos niños son dignos representantes de una nueva generación de hinchas que cambiaron los juguetes de Navidad por el deseo de poder conocer a su ídolo nacional. Chicos, ¿qué es esto que tienen en la mano? La camiseta de Aldo Corzo. Y además tiene su firma, ¿no? ¿Pueden enseñarla, a ver? ¿Están felices de haber recibido este regalo? Sí. Un regalo adelantado de Navidad. ¿Y ahora ya la usan todavía? Sí, ya lo usamos. Y cuando lo viste llegar, ¿qué sentiste? Emoción. Yo también lo escuché a Aldo Corzo, ¿no? Decir que nunca rendirse para llegar a la selección y también un equipo europeo. Para Imanol, Benjamín, Abdriel, para nosotros y para todos los que pudieron verlo, el 3 de nuestra selección no es más un jugador inalcanzable. Es un ser humano que no duda en tomarse una foto con cualquier hincha que se lo pida, que abraza a niños y comparte y celebra con ellos el espíritu navideño y el infaltable amor por el fútbol. Benjamín, ¿y a ti qué te gustaría decirle a todos esos niños que así como tú sueñan también con llegar a ser futbolistas profesionales y ahora que le está yendo tan bien al fútbol en nuestro país? Solo decirles que no se rindan y sigan adelante. ¿Y Aldo Corzo, algo te gustaría decirle? Sí, que juegue bien en el Mundial y que defienda el arco de Gales.
No, bueno, a todos los chicos, a todos los jóvenes, mayores, a todos en general, le quiero desear una feliz Navidad. Dios siempre está en nuestros corazones y más en Navidad, porque es el día que nace. Así que no le puedo decir más, que tengan mucha fe, que esto recién empieza. Hoy volviste a ganar, Aldo Corzo. Hoy compartes un nuevo triunfo en donde el premio es el corazón y las gracias infinitas de estos niños que día a día luchan como tú por cumplir sus sueños. Sin duda alguna, ya es una linda Navidad. Lindo gesto el de Aldo Corzo, caramba, ¿no? Algo tímido se le ve ahí, ¿no? Ese chupado, pero lindo. Y el número 3, muy bien, el número 3 es un número especial, ¿eh? Es un número mágico, cabalístico, etcétera, etcétera. Dice que es el número de la realización. Búscalo en internet y vas a ver la cantidad de información maravillosa que hay. El número 3, el número favorito de Nikola Tesla, nada menos. Así que bien, Aldo, vamos bien. Gracias por la nota, gracias Arequipa. Nos vamos a un corte y venimos con la música de Raza. Así es, ¿qué tal Raza?